semana tenemos una nueva oportunidad de encontrarnos, de acompañarnos y de pasarla bien en este que es nuestro espacio en la pantalla tucumana. Amigos, bienvenidos a Lules TV de hoy. En esta primera nota nos vamos a la zona de San Rafael, porque exactamente en la casona de San Rafael se realizó un homenaje a las víctimas, a los tripulantes del ARA San Juan, con la presencia de autoridades de la Armada Provincial y Nacional. Allí se durmieron en el azul profundo, sin saber que su sueño consternaba este mundo. Y nos dejaron sin luto, con la mirada perdida, escrutando un mar, buscando vida en vida. 44 héroes de pisadas calladas que han sido invisibles a nuestras miradas. 44 vidas que duermen ahogadas en esta esperanza que quedó en la nada. Este llanto impotente me gastó la voz, me rajó la fe y me dejó sin Dios. Y ahora, ¿qué hago con esta bandera? ¿A dónde la cuelgo para que no muera? Ni siquiera puedo agregarle un crespón porque están durmiendo en el azul profundo, lejos de este llanto amargo iracundo, cuidando la patria aunque estén dormidos, honrosos marinos de un sueño perdido. Hicimos un homenaje, estábamos en esos meses todavía que buscábamos la verdad, y estos 44 marines que se nos fueron y que nos deben dejar un ejemplo a todos, porque son gente que ha tenido sueños, gente que entró a la Armada viendo un futuro, tratando de mejorar su calidad de vida, tratando de hacer algo por la patria, y bueno, todos sus sueños se vieron truncados, y esto es un deseo que a uno no, nadie quiere que le suceda esto. Pero nosotros desde el municipio lo que queremos hacer es que esto, hay que tener memoria de las cosas que han pasado para que no vuelvan a pasar. Y creo que lo que ocupamos es un cargo público, en el rango que sea, en el nivel que sea, y lo que nos toca velar, lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Yo más que decirle y darle mi condolencia a todos los familiares, la fuerza para seguir adelante, porque bueno, se ha perdido un familiar cercano. Nosotros necesitamos un ejército, una armada fuerte, pero sin accidente, siempre velando por la seguridad de un país, por la seguridad de un pueblo. Muchísimas gracias. De la
gente es lo que engrandece a la institución. Su temple ante la adversidad, el sentido del honor, su sentido de pertenencia, su coraje, su capacidad de sacrificio y su idoneidad siguen siendo núcleo del que proviene toda fortaleza y son los que asientan en los cimientos de nuestra Armada Argentina. Hoy estamos reunidos por esas personas que nos demuestran que siguen existiendo héroes todavía. El submarino Ara San Juan partió a cumplir con una misión, a custodiar la soberanía nacional de nuestro mar argentino. 43 hombres y una mujer se hicieron a la mar con profunda vocación de servicio, a punto tal que dieron su vida para servir a la patria. Rindamos hoy nuestro más sentido homenaje a los héroes que ofrendaron su vida. Estas 44 personas que por dar testimonio de ese sagrado juramento a la patria, de ofrendar lo más preciado y el necesario consuelo a sus familiares que perdieron a sus seres queridos. En este momento tengo una mezcla de sensaciones, emoción, orgullo por leer estas palabras. Hoy más que nunca asumimos la lucha que ustedes llevan. Quienes partieron de ese puerto son también nuestros camaradas, nuestros hermanos. Encontrar las explicaciones y saber qué pasó es un derecho de ustedes, pero también de todos los argentinos. En este día tan caro para el sentimiento de todo el personal militar y civil, mujeres y hombres, y la comunidad de nuestro pueblo argentino, invoquemos la protección de nuestra patrona Estela Maris, enalteciendo nuestro espíritu y permitirnos redoblar los esfuerzos para ser parte activa y referencial en la construcción de una Argentina grande y digna para nosotros, para nuestros hijos y nuestra posteridad. Nada más. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.